La sala de la Corte Nacional de Justicia permaneció vacía durante el día decisivo dentro del juicio en contra del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero. Una pantalla al costado exhibía los monitores de las partes procesales, mientras el tribunal, encabezado por el juez Iván León, leía la sentencia de 9 años de prisión en contra del hombre fuerte del correísmo, al considerarlo autor mediato del delito de plagio al activista político Fernando Balda. Va a ser un hito condenar a un secretario de Inteligencia, si la máxima autoridad de inteligencia de un país condenada por los delitos cometidos contra ciudadanos. El hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012, suma su tercera condena en el país, la de Romero y la de los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Con ello, según la defensa de Fernando Balda, se complica el futuro del expresidente Rafael Correa. Correa es un prófugo de la justicia y Correa, cuando tenga que ser juzgado, evidentemente se le pone cada vez más cuesta arriba este caso. Mientras tanto, la defensa de Pablo Romero asegura agotarán todos los recursos a su favor, empezando por la apelación. El hecho se dio, obviamente, porque hay una sentencia de un juzgado de Bogotá. Lo que esta defensa propuso es que estaría prescrito. Romero llegó al país el pasado 21 de febrero extraditado desde Madrid, España. Desde entonces permanece en el centro de detención provisional del Inca. A más de esta causa, contra Romero existe un proceso por el delito de peculado relacionado con el caso Caminito. Su audiencia de juicio en este proceso será el próximo 29 de septiembre a las 8:30. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.